Bueno, tengo que castear yo esta partida. Se ha ido todo el mundo, me han dejado todo tirado. Estoy yo solo con el streaming y tengo que castear también. La gente, tío. En fin, bueno, tenemos a Tigotoes contra Darlu. Darlu, que por lo que hemos visto durante el día de hoy, no está jugando para nada. Lucario quiere entrenar este corring que tiene. Y vamos a ver qué tal le va. Buen counter ahí al Nair de Cigoto. El Nair de Mewtwo, que Cigoto se empeña en llorar de que es malo, pero es que todo lo que puedes sacar de ese ataque, puedes cubrir un montón. Mira, está intentando cubrir ahí el borde, pero ha saltado, pero podría haber cubierto el normal getup y el roll. Buen yaga y la hora por parte de Darlu. Vamos a ver. Me parece un poco extraño que haya decidido Darlu ir a este escenario, sabiendo que Cigoto juega a Mewtwo, porque eso es el escenario por excelencia, ¿no? De los Mewtwo Players. Tienes autocancels, vas a vivir bastante. Recordemos que Mewtwo es ligero. Buen fire ahí, ese fire que es como un Sonic Punch. Tiene el mismo knockback. Ven, grab, se masea muy rápido Darlu, estaba haciendo el porcentaje. Lo coge con el stunner. El tipper. Lo va a matar. Qué buen tipper por parte de Darlu. Y volvemos a la partida. Y ven prácticamente. Buen Nair. Down tilt, otra vez Nair. Otra vez down tilt, otra vez Nair. Y casi lo que hace con el fire, buena diaria ahora por parte de Darlu. Pero 39%. 60, madre mía la bola, no estaba ni cargado al máximo. Buena presión ahora de plataforma por parte de Cigotoes. Buen fire. Vamos a ver si puede subir Darlu del borde. Lo graba, vea, muy bien. Se come la bola de nuevo Darlu. Intentando la Byronade. Ha sido muy greedy por parte de Cigotoes. Se ha comido bastante porcentaje por ello. Vamos a ver. Sedair no lo va a matar todavía. Vamos a ver. Lo caza con el pincho. Muy muy rápido Darlu, ¿eh? No ha tenido ningún miedo. Vamos a ver el mordisco. No tiene ningún miedo de entrar con la bola. Como busca el pincho en el borde. Está buscando frames. Los tunea y le mete el F Smash, que acaba con la vida de Darlu. Muy, muy close, ¿eh? Yo no sé si estaba a punto de darle. Se nos están colando los niños porque la gente no hace ni... Iros fuera. Bueno, vamos a ver, empieza la partida. Volvemos a Battlefield. ¿En serio? ¿Really? Vale que Corrin tenga un buen yoga en esta pantalla, pero ¿contra Mewtwo? Vamos a ver. O sea, primeras, mismo juego. Darlu va a intentar espaciarse. Cigotoes va a intentar presionar mucho a Corrin. Presionar a Corrin es una 1-1 contra en el matchup. No tiene muchas cosas a los shield. Le cuesta salir de la presión. El counter. Y sale muy rápido el counter. Ya ha podido pintar muy rápido. Rodar. Buen Nair. No techea. Ha sido muy inseguro por parte de Darlu. La ha cogido con el grab Mewtwo. De nuevo lo grabea, le hace backthrow. Vamos a ver el edgeguard. ¿Saldrá? ¿No saldrá? Parece que Cigotoes prefiere jugar seguro, no quiere salir, no quiere jugársela a un land spike. Buen dash dance. Tenía el spacing perfecto, pero muy bien Darlu saliendo con el pincho hacia adelante. Buena bola. Yeah.
ese mordisco acaba con la vida de Figotous. Esta vez se pone por delante Darlu, pero muy rápidamente hace el upper y igual la partida, más o menos como antes, ¿no? Estábamos con los dos jugadores con 0% y una vida. Vamos a ver cómo se desenvuelve esta vez los acontecimientos. Buen jab. Intenta cazarle con el knife, pinta muy bien ahora Darlu. Buen Jagel, vamos a ver si continúa el combo muy bien, saliéndose del combo con ese dive. Lo continúa con el pincho, conecta 35%, 39%. Muy ajustada la partida, normal gueta por parte de Figotous. Muy extraño por parte de él, de no hacer un cancel con algún especial o intentar salir con otra cosa. Vamos a ver, no llega a castigarlo y se come ese dash attack. Buena bola, de nuevo la bola rueda hacia adentro, un error ahí por parte de Darlu. Finta, pero le lee muy bien la finta Darlu. Vamos a ver. Dos que no sale el Edgar, no salió ninguna vez todavía. Muy bien, le caza con el Nair. El Fire, muy bien. No ha muerto por Battlefield, podríamos decir prácticamente, ¿eh? Intenta escapar con el pincho, pero le caza muy bien con la Baronade. 2-0 para Rafael Torrat. Recordemos que esto es al mejor de 5. Y entre una cosa y otra se me ha olvidado poner a grabar el set. Así que este tendré que subirlo más adelante, no podré subirlo al terminar el torneo. Lo siento, chicos. Está siendo bastante interesante, la verdad. Está la primera partida por losers. Esta vez Darlu decide que lo mejor es ganar un poco de espacio, quitarle las triplets a Mewtwo e irse a Battlefield. Escenario que, si te caza con el pincho Corrin, te puede matar muy rápido porque los bordes laterales es el escenario que legal que los tiene más cerca de la plataforma. La bola de Mewtwo que le stunea muy bien con ese spacing perfecto por parte de Figotous. 0%, mucha ventaja ahora, parece que está afectando el cambio de pantalla a Darlu por algún motivo. La pelea con Mewtwo. No ha sido muy seguro ese landeo de caza. Está cometiendo ahora muchos errores Darlu. Y Figotous está capitalizando muy, muy fuerte. Intenta un setup con el backer. Le da con el dive, pero el knockback no es suficiente porque le da con una hitbox floja. Le da tiempo a castigarlo. Uy, muy bien ese spacing ahí con el mordisco. Y 83%, tampoco mucha ventaja, ¿eh? Como podía parecer que iba a salirse Figotous. Vamos a ver si consigue remontar la partida de Darlu. Nair presionando, pero podía haberlo graveado, pero no lo ha hecho. Buena, pero buenos juggles ahora, 55%. Remontado bastante la partida. Buen wave bounce ahí con la mandíbula. Sale con el pincho, lo caza, vamos a ver. Cuidado que esto está prácticamente a pincho en el borde. Buen down tilt, intenta leer la cinta. Buen Nair, tenía setup quizás, ¿eh? Mandíbula de nuevo, no lo va a matar todavía, pero la siguiente ya sí que matará. Vamos a ver con el backer. Cuidado que podría buscar el pincho ahora Darlu. Sobrevive. Vamos a ver si puede salir del borde seguro. Intenta cazarlo con el pincho, no lo consigue. Vamos a ver, cuidado. Buena bola, no lo va a matar todavía. Muy bien, escapándose ahí Darlu por la plataforma, evitando esa bola que había tirado Figotous. Vamos a ver, la bola la salta muy bien, intenta cogerlo, un grab ahora de Mewtwo, va a ser letal ese Abtru, a este porcentaje lo va a matar seguro. Darlu no puede permitirse ningún error, ningún aerial en escudo, cuidado, lo caza con la mandíbula y lo va a matar, 2-1, 2-1, Figotous que no se lo puede creer.
Bueno, bueno, al final había empezado la partida con una vida menos Darlu y el poder de del Rage, es más 4 básicamente. ¿Quieres castear, Kiro? Vente. Estoy aquí con solo Cash, me han dejado solo. Empieza la siguiente partida. Vamos a sobrevolando el pueblo. Sobrevolando Santa Pola. Sí. Hola, Kiro. Hola, he vuelto. Justo tiempo para castear, digo, todas contra Darlu. Aquí en este escenario estaba diciendo que Mewtwo va a matar muy rápido con el up throw, con el up smash. Sobrevolando el pueblo. Más rápido que en cualquier. Es la primera partida. Es la primera partida. Van 2-1 a favor de Mewtwo, de Cigotok. Vamos a ver si Darlu es capaz de remontar esto, pero sí. Realmente en esta pantalla acentúa unas cuantas de las fortalezas de Mewtwo, la verdad. Tanto matar por el lado como para matar por arriba. Estábamos diciendo también que no le tiene del todo mal a Darlu por el pincho, matar por el lado y matar muy rápido. Ya, pero es que contra Mewtwo precisamente, de todos los personajes, sacar sobrevolando. Muy, a ver, al fin y al cabo es una apuesta. Él está apostando a que lo va a hacer mejor que su rival. Sí, al fin y al cabo es su counterpick. Yo sinceramente hubiera preferido Battlefield. Ha ganado dos primeras series en Battlefield. Exacto, o Dreamland. No va a llegar a cogerlo, pero sí lo caza con ese dash attack. El nuevo dash attack cubriendo el borde. O sea, Cigo está cubriendo el borde con esa bola. Es muy peligrosa. Cubre varias opciones de borde, de hecho. Oh, esa garra. Muy bien. Fire. Quitando el escudo a Darlu para bajar de la plataforma. Vamos a ver si Darlu es capaz de comerse. Busca un hilos. Más, ¿eh? Un poquito más. Yo sí, creo que sí, un paso hacia adelante le faltaba. Un pasito hacia adelante. Aquí vemos a Cigoto jugando a dos seguro, pero paga por ello. El pincho es letal. Más contra Mewtwo, que es un saco de globos, podríamos decir. Sí, cuarto o quinto más ligero. A pesar de ser unos personajes más grandes, lo cual lo hace muy vulnerable a estas cosas. O sea, vemos a Darlu con un poco de miedo a la hora de landear, no se le ve muy decidido. Sí, es que da miedo landear contra. Y vemos a Cigoto ahí esperando pacientemente. Por fin Darlu consigue conectar algo. Tenemos combo de grab, lee la finta muy bien. Uy, muy, muy atrevido ese mordisco. Sabemos que Cigotoast es capaz de hacer el abadango. Sí, sí, nos lo ha demostrado. Nuestro querido amigo Pefo. Nos ha demostrado que si algo sabe hacer Cigotoast, es el cómodo abadango. También conocido en Valencia como el Aquelarre. El Aquelarre. El Aquelarre. Un fire. Vemos que Darlu, lento pero seguro, va recuperándose. Uy, la mandíbula, madre mía. De hecho, uy, casi se lleva la partida ahí. Una mandíbula más, no creo que sobreviva ya, ¿eh? Sí, yo creo que Cigotoa ha estado a 5% de morir. Buen maseo. Bien, pero un maseo de locura. Ah, es muy importante. Yo creo que masear es muy importante. Es más problema. Contra Mewtwo. ¿Eh? Más contra Mewtwo. Contra Mewtwo, bueno. Lo hemos aguantado. ¡Y dale, confirm! Y 2-2. Madre mía, tenemos aquí un señor set, ¿eh? 2-2. Cigotoa que ha ganado dos primeras partidas en Battlefield. Pero por algún motivo ha decidido volver, o sea, a ir este escenario, que pueblo es donde ha ganado Darlu. Que más o menos por layout es muy parecido. Yo optaría para ir a Battlefield o a veces Dreamland. A veces, aunque sea solo por cambiar de aires, dices. Y vuelve a Orlando. Está empeñado en este escenario. Esto es simplemente que no echa la culpa de su derrota al escenario, sino a su propio juego. Él seguirá pensando que el escenario realmente no le desfavorece y no lo hace para nada. Sí. Muy buena cadena de aires por parte de Darlu. Ahí sigue tosigando a Cigoto. Madre tela. Se ha llevado por muy, muy poquito Cigoto. O sea, el castigo de ese Dair. Ese Dair que parece safe, pero que no es safe de verdad. Pero sí, parece que Cigoto está optando por salir de fuera del escenario. Sí, están a ver quién castiga mejor en el borde. Realmente, ambos son jugadores que estoy viendo que les encanta sus wave bouncing y sus sí, wave reversals. Les encanta moverse así en zigzag en el aire. Sí, está bien para confundir al rival. Es muy útil realmente. No tiene. Ese spacing ahí de Darlu. O no salta del side de Mewtwo y lo caza con ese upper salt. Ese upper, que parece pero que no pega, alto. Pero cuando sí. Mueres dices, sí que pega. Sí que pega, sí. Sí que pega.
Wave Bounce, ahí 23% una bola, increíble. Vamos a ver si... Bueno, pero darle la partida anterior también la ha remontado, esto... Y la del... la que ha hecho el 2-1 ha empezado con un 0-2. Con una vida, o sea, de más. Esto no, no ha acabado para nada. Como un Lucario player sabe cuándo se puede remontar. Siempre se puede remontar, siempre es una opción. Ellos viven y mueren por esa filosofía. Eso y por ser furries. Ahora muy bien. Tigo Toes baiteando en el mordisco. Sí, vea, está utilizando mucho Darlu. Veo a Tigo Toes jugando paciente, que es lo que debe de hacer. Castigar un poco los aplausos de Darlu y jugar un poco así a reacción. Se va a ir, no va a ser suficiente todavía. Uy, ahí Darlu intentando. Pero una opción furiosa de borde. Ha puesto la pantalla, lo siento mucho. Estoy un poco dormido. Vamos a ver si Darlu por fin consigue quitar el stock de su throw. Y así es. De ahí un tanto cuestionable por parte de Tigo Toes. Pero bueno, we take those. Vamos a ver, 101. 101, 101. Es un porcentaje remontable. A no ser que Tigo Toes huele un abadango o algo. O haga alguna locura. Sí, un fire en el borde lo va a matar ya. Sí, desde luego. Pero, Corrin pesa un poquito. No es lo más pesado, pero. Esa armadura se nota que tiene unos kilos. Un especial de locura. O sea, te darías en escudo y es segura porque tienes el recoil esencial de Sí, sí, sí. Es increíble. O oh, ese wire de nuevo ahí, se lleva. Sí, lo va a matar. Está lloneando un poquito Tigo Toes. Se ve que Tigo Toes no se conoce el meta de estos eventos. Hay que traerse unos cascos de casa. Sí, sí, sí. Pon, y como os he dicho, ponerte antes, tu música a todo volumen. Este set no lo he podido grabar, se me ha pasado, así que lo subiremos a posteriori. No poder subir nada más terminar el torneo. Podemos hacer una recreación. Lo siento. Pero subiré a posteriori.